Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Menéndez, les doy la bienvenida a Prevenir es Salud. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la alergia y resistencia a los antibióticos. Tenemos como invitado al doctor Francisco Somarriba, quien es médico internista y tiene la subespecialidad de medicina crítica. Él es parte del equipo médico del Hospital Alemán Nicaragüense. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Muchas gracias, gracias. Es un placer tenerlo aquí en este programa Prevenir de Salud. Muchas gracias. Doctor, en primer lugar, quiero que me aclare el concepto que es los antibióticos, porque hay personas que generalmente lo usan como de primera mano para tratar una gripe, una alergia, y quizás no debe ser usado en ese momento. De manera general, pues, los antimicrobianos o antibióticos son sustancias que fueron descubiertas de primera mano después de 1928, cuando el doctor Alexander Fleming realizaba estudios en su laboratorio para buscar, mientras estudiaba el crecimiento de un tipo de bacteria que se llama estafilococo, de manera, pues, ¿cómo podría decirlo? Sin querer. Él, mientras se fue de vacaciones, aproximadamente un mes, dejó unas placas en donde estaba creciendo la bacteria, y al regresar se dio cuenta de que estaban algunas placas contaminadas. Sin embargo, la característica dentro de esas placas es de que se formaba un halo o una zona en la cual la bacteria no crecía. Eso fue aproximadamente en 1928. Sin embargo, no fue hasta 1940-42, en donde ya se realizaron mayores estudios sobre, obviamente, todos estos cambios, y se patentó, en realidad, el descubrimiento de la penicilina. Fue la penicilina el primer antibiótico que fue descubierto en ese momento, siendo un hongo el que lo producía. Y posteriormente comenzaron, pues, los estudios para crear la producción en masa. Y se comenzaron a crear, pues, en aquellas pacientes que estaban infectados en la Segunda Guerra Mundial, en el día D, y las heridas comenzaron a infectar. Entonces fue donde comenzaron a utilizarse. De manera general, pues, como lo dice su palabra, son sustancias que fueron creadas, pues, para combatir infecciones por bacterias. Tenemos que tener claro que no solamente tenemos infecciones por bacterias nosotros. Podemos tener infecciones por virus, podemos tener infecciones por hongos. Sin embargo, el uso indiscriminado de los antibióticos ha llegado a que se cree resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es la capacidad que genera una bacteria de superar o evadir la función que nos está tratando de cumplir el antimicrobiano. Como lo dice su palabra, se resiste a someterse al efecto de destrucción que puede generar el antimicrobiano o evitar la multiplicación. En el 2015 hubo un consejo o una reunión, pues, por la OMS, en la cual se consideró de que en las primeras semanas de noviembre, a partir del 2015, se iba a instar hacia lo que era la semana del uso racional de los antibióticos. ¿Por qué? Porque se estaba dando cuenta de que más del 50% de las personas que estaban siendo atendidas en hospitales en todo el mundo, en África, en Asia, en Latinoamérica, la resistencia hacia los antimicrobianos estaba aumentando. Y esto viene de forma ascendente. Y son múltiples las razones por las cuales esto se presenta. Primero, en el contexto de la agricultura, se utilizan ciertas sustancias que son a base de antibióticos. O la carne que nosotros comemos, también el ganado se somete a administración de antibióticos para evitar algunas infecciones. Sin embargo, debemos de recordar que los antibióticos no previenen una infección. Controlan o tratan la infección que tenemos en ese momento. Sumado a esto, tenemos el uso indiscriminado. Cuando una persona va a una farmacia, va a una pulpería y pide algo para la infección, obviamente la persona que está atendiendo no es médico, pero al ser de una forma libre la venta, entonces está en su derecho de poder vendérselo. Sin embargo, lo ideal es de que se busque atención médica por alguien que obviamente sepa qué es lo que necesita.
porque no es lo mismo tener una infección en la piel, tener una infección respiratoria o tener una infección urinaria, porque los antibióticos que vamos a utilizar para cada uno de ellos son distintos. Por lo tanto, es importante y es un tema de salud pública, es un tema interesante y es un tema que nos está afectando a todos. 700.000 personas anualmente se considera de que fallecen por resistencia antimicrobiana. Imagínense el número. Y eso va subiendo. Y se considera en esa reunión que hubo en el 2015 que para el 2050 hayan aproximadamente más de 10 hasta 30 millones de muertos secundarios al uso indiscriminado de los antibióticos por la resistencia que genera esto. Doctor, y es que la amoxicilina, por ejemplo, que es un tipo de antibiótico, se vende hasta en la pulpería. La citromicina, ¿qué más? ¿La amoxicilina ya sea en cápsula o en jarabe? Tenemos la costumbre. ¿Cuántos tipos de antibióticos existen registrados actualmente? La característica para poder decir familias de antimicrobianos o la clasificación de estos va a depender, uno, de la función que esto haga, el antibiótico puede destruir la bacteria o evitar que se multiplique. A esto llamamos bactericida o bacteriostático. O va a estar en dependencia también si es específicamente para algún tipo de bacteria o es para una amplia gama de bacterias que puedan generar mayores afectaciones. Eso va a depender el espectro. Y la familia se refiere pues al origen o las características químicas que estos tengan. Penicilinas, sulfonamidas, quinolonas, cefalosporinas, son un sinnúmero que pasaríamos probablemente un buen rato, y de cada una de ellas viene, por lo menos, de la familia de las penicilinas, viene la amoxicilina, que es el fármaco como el más común que todos nosotros conocemos, o la penicilina benzatínica, la penicilina procaínica, y en dependencia también de la dosificación, es que nosotros oímos si es de 500 miligramos, 250 miligramos, va a ir en dependencia de las presentaciones. O cuando oímos que una es de 1.200.000 o 600.000, esas son equivalencias que nosotros calculamos y que obviamente nos permite definir cuánto es la dosificación de acuerdo a las características de la persona, si es un niño, si es un adulto, si tiene una función renal adecuada, si tiene una función del hígado adecuada, porque todo eso se tiene que observar. Recordemos de que de que los medicamentos no están exentos de ningún tipo de reacciones. Y no solamente me va a afectar a la bacteria que yo estoy tratando de manejar, sino que también me va a afectar al resto de los órganos por los cuales esta va a pasar. Va a tener que pasar por el sistema gastrointestinal, luego va a la sangre se une a las proteínas permite de que llegue hasta el sitio de acción y posteriormente hay que eliminarlo. Si yo no tengo un hígado adecuado o no tengo un riñón que esté en condiciones óptimas, pues eso no lo sabe la persona que lo está vendiendo. Una persona con insuficiencia renal crónica, una persona afectada con el hígado. Existen fórmulas para calcular la función renal de una persona y en base a eso nosotros dosificamos. ¿Por qué? Porque la dosis que vamos a dar no va a ser plena o puede ser completa, pero el tiempo, hay personas que le dicen cada 6 horas, cada 8 horas, una vez al día. Entonces, en dependencia de la función que tenga el riñón en ese momento, yo decido cuánto es la dosis y cuánto es el tiempo en el cual yo lo voy a administrar. Ahora, eso es muy interesante lo que usted acaba de decir, doctor. ¿En base a qué ustedes toman esa decisión? ¿A qué tipo de exámenes? Cuando lo que nosotros tratamos de evitar o dejar el mensaje en este programa es que las personas no se hagan resistentes a los antibióticos. Pero ¿cómo calculan ustedes? ¿Hay estudios, exámenes de sangre? ¿Qué tipo de pruebas hacen? La función del riñón se calcula a través de algo que se llama tasa de filtración glomerular, que es la cantidad de sangre que es capaz de filtrar un glomérulo. En ese proceso utilizamos pues uno de los componentes, que es la creatinina. Y algunas características del paciente, si es hombre, si es mujer, la raza, la talla, el peso. Y en base a eso hay una fórmula que nos permite a nosotros calcularla. Por eso le digo de que no se trata de ir a buscar un antibiótico. Uno lo que busca es la atención médica y en dependencia de lo que se encuentra al momento de abordar un paciente, porque no se trata solamente de decir, tengo dolor en la garganta, quiero algo para la infección en la garganta. Desde que yo ya voy al médico, yo ya voy predispuesto a recibir un antibiótico. Y recordemos que más
del 80% de las infecciones respiratorias son de origen viral. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Que no necesita la administración de un antimicrobiano. ¿Por qué? Porque no me va a ayudar ni a que mejore, ni tampoco a que disminuya el tiempo que me va a afectar. Sin embargo, voy a exponer bacterias que normalmente nosotros tenemos en todo nuestro organismo a ese antibiótico. Y si aparte de que me lo estoy administrando sin tener indicación, lo administro a una dosis que no es la adecuada y por el tiempo que no es adecuada, le estoy dando yo una subutilización a un fármaco, exponiéndome a sus reacciones adversas y acostumbrando a mis bacterias a ese medicamento. ¿Qué va a pasar? Posteriormente, por una infección viral, puede ser de que el árbol respiratorio, por poner un ejemplo, quede descubierto. Y ahí sí, una bacteria va a proliferar. Y mi primera opción, que es el antibiótico que yo le di, ya no va a servir. ¿Por qué? Porque yo ya lo recibí de una forma que no era. Entonces, hay varias pautas que yo debo de tomar en cuenta al momento de administrar un antibiótico. Y si las indicaciones del médico es cada 8 horas, se tiene que dar ese espacio de tiempo. Cumplirlo. Porque muchas veces pasa lo siguiente. Yo le digo cada 8 horas y usted se lo toma desayuno, almuerzo y cena. ¿No se le olvidó? ¿Ya? Quizá. Correcto, se olvidó el medicamento. Entonces, ese tiempo que yo pasé sin el medicamento fue un tiempo que la bacteria pudo aprovechar para seguir creciendo y no exponerse a la dosis que yo en realidad estoy deseando. Por eso es muy importante cumplir al pie de la letra la indicación ambulatoria que ustedes dan. También esto va a prevenir que no nos hagamos resistentes. Así es. Otro punto importante es, si a usted le dice son 5 días, son 7 días, tenemos la mala costumbre de que a los 2-3 días que nos administramos el antibiótico, nos sentimos bien. Entonces yo digo, yo ya me siento bien, yo no necesito el medicamento. Es más, lo voy a guardar para cuando me vuelva a enfermar. Y cometemos ese error tan grande que también nos va a llevar a otro problema, que es la resistencia. Y como les acabo de decir, la resistencia es un problema de salud pública. El problema es de que seguimos administrando fármacos y vamos en escalada. Porque con el que yo comencé de primero ya no me hace efecto. Y voy subiendo, llegué al tal punto que necesito hospitalización y me quedé de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque ya me dieron todos los antibióticos. ¿Cuál fue el problema? O no cumplí la dosis, o no cumplí el tiempo, o los cumplí sin haber necesitado la indicación. La automedicación. Correcto. Ese es un punto muy importante. La automedicación tiene que evitarse. Hay que abolirse. ¿Por qué? Porque nuestro criterio es el que nosotros utilizamos para definir cuál es el beneficio que usted va a tener del antibiótico y cuál es el menor riesgo, porque es una balanza, riesgo y beneficio. Y si yo considero que el fármaco me va a hacer bien, entonces yo se lo voy a administrar. Pero no es algo que nosotros decimos solo por al azar, sino que tenemos que ver, como le dije, las características de la persona, si es un niño, si es un adulto, si tiene función renal adecuada, si tiene función hepática adecuada. También hay que ver las enfermedades cuál padece la persona, si es un paciente diabético, si es un paciente hipertenso, si es un paciente asmático o si es un paciente que ya padece de alergia. ¿Por qué? Porque si es un paciente que ya padece de alergia, me aumenta el riesgo de que me desencadene algo que se llama hipersensibilidad o una reacción alérgica hacia un antimicrobiano. Como le había dicho, la penicilina, aparte de que fue de los primeros, el primero que se descubrió, es el más utilizado y es el que más alergias da. La penicilina. Entre un 10 a un 15% de las personas, de las penicilinas, van a generar alergia. De ese 10%, de manera general, no se realiza un tamizaje para decir yo soy alérgico a este antibiótico. Hasta que tenemos las reacciones. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona comenzó a presentar alergia? Lo primero es rash o ronchas. Comienza una persona 30 minutos o una hora después de la administración, algunos dependiendo de la vía de administración, si fue intravenosa, si fue intramuscular, es casi inmediato. Comezón, ya en las extremidades, en el tórax, ya enrojecimiento facial. Pero esas son las características leves, porque puede llegar a algo que se llama shock anafiláctico,
que es la máxima expresión de una reacción alérgica. Alérgica al antibiótico. Y las personas, así como se inflamó la piel, se inflama la vía respiratoria. Ah, ya. Entonces, el paciente, correcto, le cuesta respirar. Tiene la necesidad de aire y no puede. Y se pudo haber evitado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como la mamá tomó el medicamento, entonces ella dijo, es que esto yo sé que me ha curado anteriormente. Incluso aunque ya haya tenido otros niños, cada cuerpo es distinto y va a reaccionar de una forma diferente. Eso es muy importante porque alguien que se automedica con antibiótico, doctor, quizás en la primera vez no le causó alergia. Le cayó bien. Y entonces, como usted dice, lo vuelve a tomar porque me cayó bien. O se lo da, recomienda, o se lo da a un hijo sin saber que es alérgico. Precisamente, no hay otra manera de saber, doctor, que somos alérgicos a los antibióticos sin que se muestren los síntomas. Normalmente, pues, no es algo rutinario mandar un estudio. Hay estudios de test cutáneo, pruebas de cutánea en las cuales se expone a cierta cantidad, pues, del... No solamente de los antibióticos, pues, sino de otras sustancias que puedan dar alergia. Y en base a mediciones, eso es de una forma en tiempo real, por decirlo así, lo que pasa realmente. Y hay otro tipo de estudios que se hacen en el laboratorio, que no son tan frecuentes, ¿ya? Pero no va a tener el mismo porcentaje de severidad. Si yo observo de que hay una reacción alérgica en la piel en el momento y por el tiempo que yo lo administré, pues obviamente me voy a dar cuenta de que soy alérgico a ese medicamento. Uh-huh. Pero no es rutinario de que yo le diga, ah, tiene una infección renal. Primero le voy a hacer un test para ver. Porque se está... Eso no se hace, a menos, pues probablemente que ya exista un factor de riesgo o que usted sea una persona alérgica, que ya haya tenido otro tipo de manifestaciones, es donde vamos a considerar realizar este tipo de pruebas. De manera general, pues no. ¿Por qué? Porque pues también es poco frecuente que se presenten las reacciones de hipersensibilidad o las reacciones alérgicas. Y obviamente, pues no va a modificar el tratamiento al final. Si en realidad curso con una infección, si yo no manejo la infección, me va a llevar a la falla de órganos y esto a la muerte. Correcto. Vamos a hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos vamos a estar hablando más de este interesante tema, alergia y resistencia a los antibióticos. Usted no le cambie de canal que ya regresamos. Virus y bacterias se instalan en todo tipo de superficies. Si tenés las manos sucias, no toques tus ojos, nariz y boca. Así evitas contagiarte de enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Fonseca Amador, fundador del FSLN, organizador, místico. Su vida de permanente actividad revolucionaria trascendió su muerte. Sus trabajos, escritos y tareas organizativas estaban dirigidos a la juventud. Por ello, el FSLN fue formado especialmente por jóvenes. Aún hoy, su obra es guía, pensamiento e ideales para la juventud nicaragüense. Evitemos daños al medio ambiente y a nuestra salud. No botemos basura en la vía pública. Recordá, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. Un mensaje de la Asamblea Nacional.
Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud a través de la señal del canal de la Asamblea Nacional, el canal 98, tu canal parlamentario. Hoy estamos hablando sobre la alergia y resistencia a los antibióticos. Tenemos como invitado al doctor Francisco Somarriba, quien es médico internista y con una subespecialidad en medicina crítica. Él es parte del personal del Hospital Alemán Nicaragüense, reconocido, doctor, ¿verdad?, por su atención a las personas que estuvieron en cuestión crítica en el Alemán Nicaragüense con esto del COVID-19. Así es. Felicitaciones. Muchas gracias. Un invitado de lujo. Doctor, ¿cómo? Usted decía algo muy interesante al inicio del programa, y es que el administrar antibióticos, tanto en una infección urinaria o una infección bacteriana que nos causó una infección en la garganta, por ejemplo, no se usa el mismo antibiótico, ¿eh? Así es. Pero ¿qué pasa aquí? Por la automedicación, ¿verdad? Nosotros vamos a la farmacia y si tenemos una infección urinaria, nos compramos una amoxicilina, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia o qué antibiótico sería más utilizado o mejor o más eficaz para atender o diferenciar una infección bacteriana en la garganta que nos está provocando mucha tos, incluso cansancio, a una infección urinaria? Lo primero que hay que tomar en cuenta es de que la flora normal o los gérmenes que se van a encontrar tanto vía respiratoria, aparato gastrointestinal, vía urinaria y piel son distintos. Por eso es que digo que el antibiótico que yo voy a utilizar para la infección en la garganta no es el mismo que voy a utilizar para la infección en la vía urinaria. Porque los gérmenes no van a ser los mismos, son distintos. ¿Qué pasa si yo utilizo un antibiótico que no tiene efecto contra los gérmenes que yo estoy pensando que están causando la infección? No van a hacer nada. Simplemente se van a exponer a un medicamento, voy a exponer a mi paciente a un medicamento que no va a terminar generando ninguna solución. Sin embargo, voy a haber expuesto una bacteria a ese antibiótico y ella lo va a poder asimilar, pero va a asimilar para generar resistencia. Correcto. Viceversa, también si lo administrara a un paciente que tiene una infección de vías respiratorias, un paciente con neumonía, y le administra un fármaco que es para infección en la piel o que es para una infección gastrointestinal, no voy a tener el efecto adecuado. Pero aparte de eso, existe algo que es la toma de los cultivos. ¿A qué me refiero? Una muestra de, por lo menos, nosotros de acuerdo a las características que tenemos, de acuerdo al sitio en el cual tenemos la infección, administramos un antibiótico y vamos de primera, segunda, tercera opción hasta que lleguemos al tope. Pero lo ideal es realizar cultivo de esa zona. Si yo tengo una infección urinaria, tengo que mandar a cultivar la orina para ver cuál es el germen que se está creciendo a ese nivel. Para ser más preciso. Correcto. Correcto. En 48 a 72 horas yo voy a tener ya un germen que fue el que creció. Mi fármaco número uno fue el fármaco que comúnmente voy a utilizar porque es hacia los gérmenes que están causando normalmente esa infección. Sin embargo, si yo en 2-3 días tengo ya un germen con el cual creció y tengo la sensibilidad o el fármaco hacia el cual este germen es más susceptible, entonces lo puedo cambiar. Y me aseguro de no exponerlo a un antibiótico que me va a generar resistencia. Para que posteriormente, pues, en la próxima ocasión que la persona se vuelva a enfermar o vuelva a tener otro tipo de infecciones, no genere yo resistencia. Asimismo, nos vamos dando cuenta del perfil o las características de los gérmenes que nosotros en realidad tenemos en nuestros hospitales. De manera general, en un hospital, cuando un paciente llega con una infección severa, se debe de tomar cultivos de forma temprana. ¿En caso de una infección urinaria? O cualquier otro tipo de infección. Si yo tengo una infección, tengo un paciente con infección gastrointestinal, infecciones, a nivel pulmonar, infecciones en la piel, los pacientes con pie diabético, ya, que son pacientes que se sobreinfectan. Entonces, yo tomo muestra de ese nivel y la mando a cultivar. Y yo en 48 o 72 horas, yo ya tengo mi diagnóstico y puedo modificar el tratamiento que yo estoy dando y ser más preciso. En esto tienen que tener un poco de paciencia los pacientes, por ejemplo, se llaman pacientes, ¿verdad? Así es. Porque generalmente los pacientes se molestan cuando el médico no le suministra
o no le da dentro de la receta los antibióticos. Y lo primero que dicen, ah, este médico no sirve. Pero quizás el médico está haciendo ese trabajo preciso para darle la dosis adecuada o el nivel adecuado de los antibióticos. De manera general, tenemos que tomar en cuenta de que el paciente que tiene una infección que no es bacteriana no tiene por qué utilizar antibióticos. Y es algo que nos tenemos que quitar de la cabeza. Quitar esa sugestión o la predisposición como paciente de que tengo que salir con una receta o con el fármaco del antibiótico que yo vi, porque ahora lastimosamente, pues el internet es un arma de doble filo. Y yo ya sé de que en Google voy a tipeo pues mi enfermedad, lo que yo considero, y pongo los síntomas y ya me sale una amplia gama de diagnóstico. Pero aparte de los diagnósticos me sale el tratamiento. Entonces yo ya voy con la idea de lo que me tiene que recetar el médico. Y no es así. ¿Ya? Recordemos de que el internet nos puede dar mucha información que es buena e información que no es adecuada. Y va a estar en dependencia de cómo lo interpretemos. Porque un diagnóstico es el conjunto de signos y síntomas que nosotros tenemos. No es solo tuve tos y entonces yo me enfrasco en la tos. Tengo que ver cuál es la causa. Okay. Es como lo que pasó, doctor, cuando hace algunos años hubo una infección de conjuntivitis. No infección, fue viral, ¿verdad? Que las personas iban al médico y se molestaban porque no le daban, no sé si fue acetaminofén o otro tipo de medicamento, pero decían que no había los famosos antibióticos, precisamente porque era viral, así no era infecciosa. Y muchas personas se molestaron por eso. Doctor, otra pregunta. En torno a lo... Recuerde que la forma de suministrar antibiótico está oral y también está vía intravenosa, que es las inyecciones, o lo que conocemos nosotros en las inyecciones. También a través de las inyecciones se puede crear una resistencia a los antibióticos. Claro que sí. Quizás en la cuestión de las inyecciones es un poco más controlado, ¿verdad? Porque es a través de recetas médicas que... De manera general va a estar bueno, lo primero es que no es... Administraron un fármaco, ya sea por vía enteral, que es la vía oral, o parenteral, que ya sea intravenoso, intramuscular, o cualquier otra vía que no sea, pues obviamente, la vía enteral. Va a depender de algunos aspectos. Primero, si el paciente tolera la vía oral. Si yo tolero la vía oral, no tengo por qué administrarle el fármaco de forma intravenosa o intramuscular. Recordemos de que cuando yo rompo mi barrera de la piel, estoy predisponiéndome a que los gérmenes que se encuentran encima penetren. Nuestra barrera por excelencia es la piel, y es nuestra primer capa de defensa. Lo que pasa es de que muchas veces el paciente considera, a su criterio y a su juicio, que la inyección es más efectiva que lo tomado. Si yo administro la dosis por vía enteral o por vía oral, tableta, cápsula, pastilla, jarabe, en la dosis y el tiempo o intervalo que me están indicando, va a ser lo mismo que yo lo administre por vía intramuscular. En el hospitales, obviamente, la mayor administración es por vía intravenosa. Y eso tiene que ver por la severidad por la cual los pacientes se encuentran ingresados. Entonces yo necesito algo que sea más rápido, ¿ya? Y una vía que sea segura. Entonces es la vía intravenosa. Pero debemos de quitar ese tabú de que la inyección supera a la vía enteral. No. Si nosotros seguimos las recomendaciones tal cual son, entonces sí. Claro, que usted me diga, es que me tomé 2 días y de los 2 días era cada 8 horas, pero se me olvidó uno de los... Entonces ya rompimos el ciclo. ¿Ya? Entonces tenemos que asegurar de que el paciente tenga adherencia a su tratamiento y que cumpla la indicación tal cual se dejó. Ok, ahora, ¿qué pasa, doctor, cuando tenemos un paciente que es alérgico o un paciente que ya se volvió resistente al antibiótico? Ya el doctor ya sabe que este paciente ya está resistente al antibiótico o es alérgico. En este caso, ¿cómo responden ustedes ante una infección? ¿Qué tipo de otros medicamentos, no sé, o qué tipo de terapia ustedes aplican para tratar esa enfermedad que se ha vuelto resistente a los antibióticos? Si un paciente tiene, primer punto, si un paciente tiene alergia, existen alternativas. Como le dije, nosotros tenemos primera opción, segunda opción, tercera opción. No es que solo exista un antibiótico, existen múltiples antibióticos. Sí, sí. Pero
en dependencia de las características de la persona, yo voy a tener pues mis opciones. Y para cada opción hay una alternativa que yo puedo utilizar que yo sé que no va a generar alergia en estos pacientes. En el contexto de la resistencia es más difícil. Es más difícil. Porque no se trata de que yo, porque aquí mis alternativas están agotándose. Yo puedo tener resistencia a mi primera, segunda, tercera, cuarta opción. Y por eso les ponía el ejemplo de que uno va escalonado. Porque uno dice, yo quiero el antibiótico, cuando de forma ambulatoria, el antibiótico más fuerte. Entonces, yo me estoy saltando varios pasos. El dependiente, pues por vender, pues no le interesa ese punto. Usted simplemente está cumpliendo una función de un negocio. Pero esto me genera de que yo mis opciones más bajas no las pueda volver a utilizar. Entonces lo que se está, cuando nosotros tenemos resistencia, lo primero que tenemos que evidenciarlo a través de los cultivos. Yo cultivo las secreciones, cultivo la sangre, cultivo el líquido o el sitio en donde yo considero de que había una infección. Y de acuerdo a esto veo las características del germen que va creciendo y si este es sensible a algún antibiótico. Entonces yo voy dirigiendo mi terapia, ya no con las antiguas opciones que yo estaba intentando de primera, segunda, tercera opción. Yo ya voy dirigido. Pero en el contexto de que el paciente tenga mucha resistencia, entonces veo cuáles son los que son menos resistentes. Porque serían los que tendrían mayor cobertura. Y hago una combinación de fármacos. Como para vulgarmente decirlo, atacar por todos lados a la bacteria y darme más oportunidad a mí de poder vencer esa infección. Por eso es importante, doctor, no saltarse eso de los grados. Por ejemplo, hay gente que, personas que se van a comprar la azitromicina con alguna infección, no comienzan con la amoxicilina, sino porque esto pasa, los vecinos le recomiendan, sí, a mí me resultó eficaz. Lo que pasa y se compran ya la azitromicina, que es más cara, más fuerte, y no se comienza por el primer grado, pues por la primera grada, sino que quieren saltar hasta el quinto paso. Volvemos al error. No automedicarse. Automedicación. Ese es un problema. ¿Ya? Si usted no va a la consulta, si usted no va a su atención primaria, si usted no va a su unidad de salud, usted no va a recibir, obviamente, atención. Sino que usted va buscando la forma más fácil. Y es buscar un antibiótico que a su familiar, a su vecino, a la persona que trabaja con usted, le ayudó. Lastimosamente le comentamos nuestro caso a todos, menos al médico. Sí. Y entonces yo le pregunté a usted y usted ya me dio su recomendación, porque hasta nosotros... Somos médicos. Correcto. O sea, la capacidad de recetar se amplió. Y entonces ya la señora ya le dijo, toma esto que a mí me hizo bien. Sin embargo, recordemos de que cada organismo va a responder de una forma distinta. Y las infecciones que no tienen indicación del uso de antibióticos no van a responder. Van a seguir su curso normal. Y usted va a decir, me curé por el antibiótico. No, es que probablemente ya le toca, ya se iba a curar. Las infecciones virales resuelven solas. Y son la mayor cantidad de infecciones que hay. Sin embargo, haciendo uso indiscriminado, también podemos llegar a lesionar nosotros. Podemos lesionar el hígado. Podemos lesionar el riñón. Ok. Le agradecemos, doctor Francisco Somarriba, por su valioso tiempo y su valioso conocimiento brindado el día de hoy sobre la resistencia y la alergia a los antibióticos. Gracias. Le esperamos en otra oportunidad para seguir hablando de estos interesantes temas de salud que le interesan a la población nicaragüense. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Gracias también, amigo televidente, por su sintonía. Recuerde que de lunes a viernes usted tiene una cita de 3 a 3 y media para conversar de salud, con sobre temas de salud. Recuerde también que prevenir es salud.